Códigos informa. Del 25 al 27 de mayo, la Arquidiócesis de Puebla fue sede de la Segunda Asamblea Provincial de Pastoral Juvenil. Durante la misa dominical que preside el Arzobispo de Puebla en Catedral, los animó a seguir firmes en su trabajo pastoral. El pasado 22 de mayo, en la capilla de la Casa de la Cristiandad, Monseñor Víctor Sánchez se reunió con los miembros del Consejo Diocesano para el Apostolado de los Laicos, donde entregó los nombramientos a los nuevos presidentes diocesanos del CODAL, a Jaime y a Yasmín, del Movimiento de Encuentro de Novios, y nombró al diácono Gerardo Reyes, asistente espiritual. Como ya es tradición, algunas parroquias de la Sierra Norte realizaron su peregrinación anual al Santuario Guadalupano, para reunirse con su obispo y pastor. Monseñor Víctor Sánchez les recordó que la pastoral indígena de nuestra arquidiócesis es muy rica, ya que se nutre del evangelio y la tradición viva de la iglesia. En el marco de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el arzobispo de Puebla se reunió con el clero poblano y el seminario para celebrar su cumpleaños. Dicho encuentro inició con la conferencia La elección de la diócesis carolense, impartida por el doctor Patricio Eufrasio Solano, posteriormente la hora santa, y concluyó con la solemne celebración eucarística. Y ese es el mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Él es el bueno, él es el verdadero sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote. Nosotros, los laicos y nosotros participamos de su sacerdocio. Todos los días estamos actualizando o perpetuando las acciones sacramentales que Cristo realizó. Y todo lo hacemos para la salvación de nuestros hermanos. Nos consagramos durante toda nuestra vida para ejercer este ministerio. Y tenemos que esforzarnos por reproducir en nosotros la imagen de Cristo, para que demos testimonio de fidelidad y de amor, y eso esperan nuestros fieles de nosotros. Para que demos testimonio de fidelidad y de amor. El pasado fin de semana, la vida consagrada se reunió con su excelencia, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, donde agradeció sus muestras de cariño con motivo de su cumpleaños, y durante la Santa Misa dio gracias a Dios por todos los dones que derrama en nuestra iglesia a través de tantas comunidades religiosas, tanto activas como contemplativas. Hasta aquí el caminar de nuestra iglesia en Puebla. Te invitamos a mantenerte informado en nuestras redes sociales, descargar nuestra aplicación, visitarnos en www.arquidiocesisdepuebla.mx.